to brawl! It's brawling time! Why, I'll fight ya! I fight! Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a la nueva guía. Les traigo guía intermedia con Brewmaster. Yo pensé que esta partida no iba a contar porque mi causa se había desconectado. Pero terminó piqueando. Nada más había. Piqueando el Zeus medio. Tenemos panda. Asu, está feo. Asu, qué feo juego para el panda. Es un feo juego para el panda porque no tenemos a alguien a quien matar. Ahora les explico por qué. El Clockwork es un counterpick nuestro. Si estamos solos contra él y su primera habilidad con sus cajas, cagamos porque no podemos usar el ulti. El Jagger no es un objetivo para nosotros porque tiene dos tipos de inmunidad, que es su giro y su ulti. La Medusa es un objetivo, pero demora mucho, es muy tanque. El Rubik es un objetivo, pero si no usamos una habilidad después de nuestro ulti, nos va a copiar el ulti. Y el Timber no es para nada un objetivo porque es muy duro. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tenemos que armar un plan de juego. Puedo matar a los tanques como la Medusa, el Clockwork y el Timber, porque tengo Wicho y Zeus con Mars. Pues sí hay cómo matar, ya. Yo por mi cuenta no los mato, pero con ellos sí. En las peleas creo que va a ser imposible matar a todos. Entonces voy a ir descontando a los que no pueda matar. Este es Jornero con... Micho, ayer ya te dormiste. ¿Qué? ¿Quién está hablando ese enfermo? ¿Acha? Acá no mato, ¿no? No mato. Y tengo un Mars. Esta es una línea para holdear nomás. La BSL es buena, pero... Vamos a salir así de una forma clásica nomás. Aunque creo que, ¿sabes qué? Así mejor. Este es más tanque. No presiona tanto, pero aguantamos bien y farmeamos bien por el daño. Es que como este es media leyenda, ¿no? Sí, leyenda. La gente farmea mucho, no hay muchas peleas. A mí me gusta sacar Vessel con panda, pero en esta media no siento que se aproveche tanto. Voy a considerarlo todavía. Igual mi compra de dos puños me da una apertura para Sol Ring, que no es una mala opción, me permite escalar. Esto es Rogue 5, Durnero HC. No sé qué mierda he hecho. Vamos a empezar con la primera habilidad. Es mejor. Y esto lo usamos para asegurar magos. Este mago se deniega. Ya nos cagaron. Quiero jalar agro acá. O clapear. Ya el mago no me lo puedo llevar. Ya, esta no es una línea de urna. Las líneas para jugar panda urna son líneas más agresivas, las cuales tú puedes aprovechar. Pero esta línea urna no me gusta tanto. Mi posición 4 es un Mars, pues no puedo jugar muy agresivo con un Mars. Y su posición 5 es un Rubik. Pasa el creep. Ya, entonces como es una línea para farmear, vamos Solring por el mana, posteriormente damos guante con botas, porque no puedo usar mucho mi segunda habilidad, no la voy a jugar con segunda habilidad. Solring simplemente lo saco por el mana que me da, sobre todo la fuerza y la armadura, ¿no? No hay potencial de kill aquí. Cuando no hay potencial de kill, simplemente se juega a farmear. Tú tendrías que tener, yo al menos tengo creo dos formas de armarme. Con el panda. Cuando tengo para jugar una línea agresiva, juego con segunda y urna. Y cuando simplemente no se puede jugar agresivo, pues juego de una forma más tranquila. Yo uso mucho el clap, mi primera, para asegurar los magos. Por eso es que ya estoy comprando Solve. Simplemente es farmear, ¿no? Aquí el jornero está más débil que yo. Aquí quiero desgastar el mago para clapear. Pero como no se acercan, no voy a usar el clap. Simplemente me lo llevo farmeando. Quiero ganar mi inventario. Vamos a ir botas. No voy a ir facebots, me parece. Porque este es un juego medio dormido para mi panda. Botas sí quiero. Botas y guantes sí voy a jugar. Pero no es porque vaya a comprar power. Aquí es el clap. Puta madre, no llegó. Primero botas porque el jornero a partir de nivel 3
Es medio peligroso porque el giro es muy, muy fuerte, hace mucho daño. Pues ya voy asegurando mi movilidad. Ese Rubik se puede morir si el Marth lo clava. Hasta que lo clava. Aquí voy a hacer un caminito. No puedo perder mucha vida porque si yo pierdo mucha vida, el combo del Yulnero pues es muy fácil, ¿no? Simplemente me gira y me mata. Como al Marth. Como le están yendo al Marth, yo le pego al que tengo más cerca. Uy, mi courier murió. Reparamos, pues, concha tu madre. Toma, mierda. Toma. Toma. Toma, tonso. Ese hombre se ha dado cuenta. Mira, me queda solamente un tango. Y tengo como 300 de vida para regenerar. Aquí, caballero, nomás plantas tu arbolito. Siempre es bueno aprovechar el caos para ver qué puedes obtener. No como la chocolatada, ¿no? Que esos huevones sí aprovecharon el caos al máximo. Que es mierda. Estamos hablando de Dot, no de huevadas. Necesito, Midas. Porque esta no es una línea muy productiva para yo poder sacar Power Trash. Las Power Trash, las Facebook son líneas en las cuales tú puedes, aprovechar tu agresividad y jugar, pues, con esos ítems, ¿no? Ah, nuevamente va a haber caos. No. Pero como esta es una línea muerta, como les expliqué en el inicio, no me conviene jugar esa clase de ítems. Power Trash o Facebook son ítems para presionar la línea. Me está desgastando para poder girarme después. Voy a traerme una curita. Para tener más vida, porque cuando yo tenga poca vida, ya saben que el Yurnero te va a pegar, luego te va a girar y te va a matar. Es un clásico, entonces ya me estoy preparando para eso. Si él se acerca, clapeo. Igual ya le pegué al mago de atrás. No es necesario. Él está nivel 4 y yo estoy nivel 5. Acá nos curamos. Hasta puedo usar el Soul Ring, debilitarlo y seguir curándome. Porque tengo la sal todavía. Ya, excelente. Aproveché al máximo esta sal. La segunda simplemente le doy por un poco más de slow, ¿no? En caso se presente una oportunidad de kill. Mi nivel 6 es picante, acá hay una jugada interesante y es... Oh, ¿qué está haciendo este imbécil? Oh, ¿qué está haciendo este imbécil? El pandita de viento es poder volar a este sonso y matamos al Yurnero porque ya giró. Ahora bajamos al otro sonso y lo matamos. El panda de viento bota un pequeño crítico, por eso lo hago invisible. Ya estás frío, causita. La tercera me da buena evasión para poder esquivar o atacar. Ya, ahora pasa algo interesante. No tengo nada de vida y de mana. Así que al toque nomás procedo a farmear esto. Y nos vamos a la base porque no voy a traer curas para este estado tan crítico, pues. El TP ni siquiera lo voy a comprar porque no necesito. O sea, ya TP a mi base, no voy a hacer nada. Yo les recomiendo que para configurar mis, o sea, para usar mis pandas, yo altero mis unidades con tab. Panda de piedra, panda de viento, panda de fuego, así, tap, 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 ¿no? Y luego de nuevo vuelves al panda de piedra, es como yo uso el panda. Esta es una línea que no se puede jugar muy agresivo, ya expliqué por qué y maxé por eso mi primera para simplemente farmear. Obviamente la presión siempre es necesaria, por eso te saco Soul Ring. El guante también es decente para la presión. Posteriormente se convierte en Midas. Ya expliqué también por qué no hice Power Rest o por qué no hice Facebook. Veamos, Midas. Mi siguiente compra. Unas Facebook, por ejemplo, acá no me hacen ganar nada. Si bien el Yurnero es daño físico, la Medusa también. Yo jamás les voy a ganar a golpes, pues. Es bien improbable. Vamos a jugar aquí la build del caos. O mejoro mis botas. ¿Me conviene mejorar mis botas? Creo que no. La tercera o la segunda. Tienes que tener más. La tercera no. Para la maldición, ¿no? Y acá pasa un detalle interesante. Voy a estar peleando
Así que voy al estando Magic, TP, y voy a traer una Clarity. Creo que no debí darle a mi tercera. Es que no me sirve tanto para farmear. La segunda sí me sirve para farmear, si te das cuenta. Y no baja tanto. Voy a traer una Clarity. Ruby está abajo. Al Junero jamás lo voy a poder presionar. Es por gusto, porque él va a girar. Entonces, en vez de perder el tiempo intentando matar a alguien que no va a morir, prefiero farmear más que él. Es la idea. Para que yo mate al Jornero, necesito que este aún gire. Tipa que gire. La primera vez lo he matado porque él se ha equivocado. Pero ahora la situación es diferente. Pues no creo que la cague dos veces. Así que simplemente es una línea para farmear. La Magic Wand no es que me sirva en la línea, simplemente me sirve en el juego. Oh. Se me escapó. Ese chalequito me recontra sirve. Es muy bueno para mi héroe. Pero si no lo bota, no puedo hacer nada. Voy a stackearme. Porque... Uy, ¿qué fue? ¡Uy! ¡Me están viendo! ¿Qué fue? ¿Pasa algo, Zeus? ¡Uy, Zeus! ¡Está madre! Me ha botado el caballito. No me sirve. O sea, me da mana. Pero no necesito mana. Yo solo quiero farmear, no voy a matar a nadie. Estos bandas solo me están debilitando. Como no tengo regeneración de vida, pueden hacer eso. Me ha quitado el chaleco. ¿Acaso le sirve el chaleco? A mí me sirve. Ay, te pasa mierda. Toma el caballito. Es que el caballo te da mana, pues. Ese chaleco es muy bueno porque se activa con mi segunda habilidad. Si yo lanzo mi segunda a un creep o a un enemigo y me golpean, el chalequito activa mi segunda habilidad. No te lo voy a mostrar. Ahorita estoy considerando tepear para matar a alguien, ¿no? El detalle es que ni cagando voy a matar al Timber, es imposible. Debilitamos creeps para farmear. Este chaleco es excelente porque justo nos faltaba regeneración de vida. Ahora checa cómo es que se activa el fuego. Ya se fortificó. Checa. Se activa el fuego cuando ellos me golpean. No voy a clapear porque ya están débiles. Voy a maxear más mi segunda porque es la que me sirve para farmear. No tengo cómo presionar a la nube. Ese es un concurso de farmeo nomás. El que farmea más gana. Una Radiance puede ser, ¿eh?, mejor que un Cetro. Como repito, mi héroe es una mierda acá. No sirve tanto. Porque no tengo a quien golpear. Pero una Radiance le puede dar otro sentido y otro enfoque al juego. ¿Qué tiene más valor? ¿Una Radiance o un Cetro? El Cetro es más control, me parece. La Radiance es muy buena, pero me parece que el Cetro es primero. Es que un Cetro es mucho mejor. El costo es menor, 4200. Las Radiance son 5100. Y el impacto me parece que es mayor. Vamos a jalar agro con el Jornero para que se active mi segunda. No hay a quien matar, no hay a quien presionar. No puedo proponer en este juego. Simplemente juego farmear. El Cetro es de las mejores compras iniciales para el panda. Después ya vemos los otros ítems. Ya, voy a traer esta hacha de fuerza. Me conviene. Porque este chito es para farmear nomás. Es fácil de matar. Voy a gastar la menor cantidad de mana posible. Ya cayó la tier 1 de top. Abajo, si yo me parto contra el Timber, no pasa nada porque yo no le hago nada al Timber. Yo no puedo matar solo, pero sí puedo matar con alguien. Le voy a dar más enfoque a mi Cetro hasta que algo pase, ¿no? Como para defender algún objetivo. Ya me he proyectado bien en este juego, así que entiendo lo que tengo que hacer. Al medio, tepear para matar un Clock Support no me vale. Si te pego para matar el Timber, es imposible. No lo puedo matar.
Uy, chucha, Jornero en la vista. No lo voy a matar, solamente lo voy a joder. Puta, lo mataron. Ellos saben que tampoco me pueden matar a mí. Qué gasto nomás, humana, gasto tu mano. Uy, gasté mal mi poder. Ya, yeah, todos saben que mi archienemigo es el Clockwork. Ese huevonazo, hasta nivel 5, nada, no pasa nada. Que venga y lo mato. No puedo matar a nadie, eso no, no se puede, me encantaría, pero no puedo. Y el Jagger también, yo le dicen que... Uy, Clockwork nivel 6. Un poquito de miedo me da, ¿eh? El Jornero gira, por eso no lo puedo matar. No, no pasa nada. Yo sé que esto pasa, no me altero. A la Medusa sí, pero la Medusa no se ha mostrado. Y aparte tiene héroes para cubrir. Yo puedo matar con el Wicho, pero no puedo matar al Jornero. Gira mucho. El Clock, ese me da miedo. Mucho respeto contra él porque sí nos jode mucho el juego. No voy a clapear, solamente los voy a debilitar. Y después voy a clapear en la otra wave de creeps. Ay, no me alcanza el tiempo. Este es un juego bien lento para mi héroe. No es porque yo no quiera, en verdad es un juego lento. Pero entiendo las fortalezas de mi héroe. Sé que soy muy bueno en teamfights, así que estoy esperando eso. Una teamfight o una pequeña pelea en donde yo pueda tomar un objetivo, ¿no? Soy atento a esas peleas. En el minimapa me sale todo. Voy a botar un toque esto. Ajá, un dive del medio. Esto me interesa, lo puedo castigar. Segunda y ulti. Vamos por el más débil. A ver, no sé si el Jornero muera. Ya gastó un mecanismo de escape. Voy a hacer volar al Timber para que no lo joda. Y vamos por el Jornero, que es más fácil. Porque el Jornero ya giró. Este es más difícil. La diferencia es que ahora vino el Pele. Y con el Pele, el Timber posiblemente se quede sin mana. Y sin mana, pues por ahí que lo podemos matar. Si no se muere, no pasa nada. El juego continúa. El impacto del Panda es en teamfights. Se gusta con lente. Ya tenemos el cetro. Nuestra de por sí está muy fuerte con esto. La segunda me alcanzó, así que lo voy a usar para farmear. Quiero un TP. Y se murió el Zeus porque no considera que el Clockwork también es su counter. Antes de irme a la base, voy a farmearme esto. Listo. Este cetro nos da una carga adicional de ulti. Ahora, hay otro detalle. Si bien soy muy caótico y el Pele tiene Diffuser, el Timber sigue siendo una molestia. Así que la Radiance es viable. Despiertas, mueres. Revives, mueres. Este es el juego de la paciencia. La Radiance al final me va a servir porque mi panda de piedra va a tener ese efecto de Radiance. Posteriormente ya veré qué comprar. Abajo puedo pelear porque tengo ulti. Como tengo dos cargas de ulti, puedo tomar peleas pequeñas, así sean enemigos no muy importantes, así sean supports. Si me cuenta el kill, o sea, si me vale el oro que saque, porque ahora tengo dos cargas de ulti. El panda es muy bueno y todo, pero el panda sin ulti es medio malo, es medio basura. Pero si uso el ulti ahora por un support, sí me vale porque ya tengo dos ultis. Entonces sí está bien. A sacar más oro al final. Eso no me sirve. Nuevamente estoy a la espera de otra pelea. ¿Smoxito? ¿Tiene? A ver, para que se anime la gente. Acá, mira. El Rubik no tiene daga, lo puedo matar. Solamente necesito lentearlo con mi segunda y ahí el ulti. Se ha dejado clapear. Una lancita, bueno. Bueno. Mi clap está. Llega lejos porque tengo el talento del clap. Como que empe. Acá el Timber es difícil.
No es imposible porque tenemos Daga en Mars. Si sí se muere. A la luz, al Timber, no, a la luz. Ya, normal. Él es el que puede iniciar. Ya, que chucho un clock. De lejitos nomás. ¡Pum! Talento. No voy a jugar con el talento para mi segunda porque no es muy bueno. No, no me vale mucho. No es un juego muy, muy bueno para mi segunda habilidad. Así que le voy a dar el talento de vida. Siempre tienen que sobreentender que se tienen que mantener farmeando y por lo tanto tienen que tener buena vida y buena mana. Esta, ese Soul Ring me sirve mucho para el mana. Ese Timber puede llegar a morir. Solo necesito los aliados indicados. El Wicho, el Pele. Con el Wicho y el Pele se muere porque el male del Wicho es muy bueno y el Pele le quema mana. Lo matamos al Timber. Si muere, voy a pushar yo. Muchos se demoran. Es hora de pushar y si pushamos forzamos una pelea. Ese Timber se cree que puede vivir, está huevón. El Maledict del Witch Doctor es muy bueno. Esta vaina es para descontar enemigos. El stun del pandita es bueno. Vuela sonzonazo. Y el Timber se va al piso, murió. Ahora bajamos este soplón. ¿Qué fue, causita? Mi gente no está conmigo. La tercera instantáneamente después que uso mi ulti. Es necesario. Murió. Y Zeus hueveando. Poniendo la llave, este babosón. Esa dulce la puedo matar, pero necesito a mi Wicho. No tiene Maledict, le faltan 3 segundos, por eso no intento matar. Tienen que entender que hay partidas donde el panda no mata solo, sino que necesita a su gente. Y esa es esa clase de partidas. Por eso siempre estoy viendo a mis aliados. Sobre todo a los importantes. El Wicho, el Zeus, el Mars. Está guardado acá. Es imposible que me haya visto. Tengo mi Midas para usar. Muy interesantísimo. Esto reduce el cooldown de mi Midas. Puedo usarlo más veces. Maelstrom con Yasha. No es tan importante. Ay, ay, ay. Mi objetivo no es el jornero. Mi objetivo es el de atrás. Ese soplón. ¿Te crees chistoso? Sacamos al Clockwork porque es el que nos va a joder un poco el kill. Stuncito. Cancelamos el ulti cuando queremos. Y ya no vamos a morir porque ya me pasé de malcriado. Esto es a lo que me refiero cuando juegas solo. En este juego no puedo jugar solo. Me demoro mucho en matar a un support y vienen los demás a matarme después porque no tengo el otro ult. Pero está bien, es necesario que pasen estas cosas para que ustedes lo entiendan, ¿no? Al final yo puedo forzar jugadas y todo eso. Pero tienen ustedes que entender, pues. Es la idea de las guías. El Clock va a ser Vessel, es un ítem medio de mierda. El Pele ya va a ser su manta. Mars está con Daga. La Daga yo no la considero mucho, no tengo un héroes a quienes yo poder iniciar. La Medusa por más que se arme, yo la voy a anular siempre. Clávalo. No le tengo miedo al Clock. Mi gente está atrás. Solo quiero farmear. Ulti Zeus. ¿Mi segundo lo termina de matar? Creo que sí, ¿eh? Más muerto. Este es un juego de paciencia nomás. Medusa con DD. En Wantan nomás. La hacemos volar porque no quiero pelear contra una Medusa con DD todavía. Y me enfoco más en los demás. Es la idea de jugar panda. Aquí voy a hacer volar al Timber. Porque la Medusa le está matando el Pele. Que el Pele es su counter. El panda de viento lo tengo que cuidar demasiado. Porque es lo que me va a servir contra
esta clase de enemigos duros. Tienes lanza, no seas puta que no seas pendejo, bro. Oye, cagada, acá puedes clavarlo, ¿por qué no metes la lanza? El panda de viento es el panda más importante. Todos pensarán que el panda de fuego o el panda de piedra, pero no, el panda de viento es el panda más goce. Es el que vale mucho la pena. El ciclón dura demasiado. Ah, verdad que me ven acá, ¿no? Sacamos la vuelta porque estoy farmeando en un cuarto. Ahorita viene el clock y me empiezo a joder. El pele poco a poco está empezando a armarse, pero aún así son leyenditas, que son medio huevones todavía. Tengo mi otro ulti. Pero hasta que no se arme una pelea, no voy a ir todavía. Voy a bufear a mis pandas. Me parece que es necesario si juegas Cetro. Si vas a jugar otra build, pues no mejores a los pandas. Pero cuando juegas Cetro, en lo personal me parece que se aprovecha mucho. ¿No hay un mejor ítem neutral? No lo hay. Estoy a la espera de mis Radiants, me falta muy poco. Voy a farmear esa wave de medio y ya puedo tomar peleas con las Radiants. Mucha gente suicida. Mi segunda se activa con mis Radiants, es lo chévere. Obviamente el Timber no es mi objetivo ni cagando. Ah, me estoy olvidando del Clockwork. Voy a ir Travel porque ya mis botas me apestan. Sí, necesito unas botas más chéveres. Por la velocidad más que todo. Ay. Aléjate, Clockwork. Ahora te cagada, madre. No voy a complicarme la vida. Vamos a matar a ese soplón. Vamos a hacer volar a la medusa porque la medusa mata a mis pandas. Y cuando la medusa esté sola, ahí es con ataco. Ya se puso a joder. De nuevo, se para el panda de viento. Vuela, la caosita. ¿Por qué lo alzas? Si es que tiene que... Ajá. Tiene que quitarle todo el... Ya, ahora sí, pues, porque ya acabó su ulti. Mi tercera, instantáneamente después que uso mi ulti, es necesario. Me falta un toque para mi ulti. Ahora peso plomo. Ya, el pele les ha sacado la mierda de la medusa por eso. Voy a hacer volar a ese soplón. Tengo que ayudarle ahora. ¡Maldícelo! ¡Ya fue esta huevada! ¡Huyan! ¡Hablamos! Yo no voy a pelear sin mi ulti. Ya. Necesito esto. Yorrota.com, ignorar. Esta es la clase de partidas donde tu gente es muy mala y yo tengo que hacer todo. La medusa es fuerte, tiene mucho daño, mucho impacto. El Timber no muere porque no tengo con quién matarlo. La medusa no muere porque el pele es muy malo y no está listo para matar a la medusa. Ya. Yeah. Ya. Estoy dudando de mi Travel. La Travel es para un juego abierto. Y necesito una BKB porque ya voy a necesitar hacer el impacto que más o menos hace el pele, que es el daño. Entonces, la Radiance lo bueno es que me da daño. Y voy a ir BKB para quitarme de encima el Timber, para quitarme de encima el Clockwork. Esos dos son un problema. Las Travels van a tener que esperar. No me parece un buen momento para comprar. Porque la trave es para split push. Y no voy a ganar haciendo split push. Necesito ganar peleas. La medusa ya no es un objetivo. Es muy tanque, se cura mucho el mana. Y no hay suficiente daño como para matarla. La verdad sí lo hay, pero la coordinación no es el fuerte de medallas bajas. Entonces necesito hacer algo más. Por eso voy a hacer BKB para pararme adelante y pegar muy fuerte. Si tuviera un mejor ítem neutral. Ya tengo un ulti listo. Ahora sí, la medusa sí o sí la voy a hacer volar. A menos que el pele tenga un ítem más, pero no tiene.
Tiene edificio al manta, le falta todavía más ítems. La medusa está con Maelstrom, Madness, weas así. Voy a enfocarme más en los supports. Y voy a ignorar más a los, más a la medusa. Porque, o sea, debo sacar del juego al que sea imposible de matar. Y la medusa, o sea, es el imposible. El Timber es más posible al parecer. Me falta para esta vaina, 1500. Ese ítem es muy bueno para mí. Es muy bueno para mí. Me da armadura y cuando la bombita explota, le da 100% de miss a la medusa. Uy, eso también es bueno para mí. No, el problema es la medusa. Esto es mejor. Hace que mi enemigo misee a un 100% de probabilidades por 2 segundos cuando explota la bombita. El Jornero MKB, interesante. Es bueno contra mi héroe, pero yo soy tanque y voy a comprarme una BKB. No me hace tanto daño. Puedo aguantarlo. El Zeus está bien. No importa si me quita el clap. No quiero farmear cerca al Pele. ¿Qué va a sacar el Pele? Cetro, puta, esto no es una cagada. Tengo que hacerlo todo yo en este juego. Siempre estos juegos de panda pierdo. Este ítem también es bueno, pero me parece que debe esperar. Voy a ir más por los otros ítems contra medusa específicamente. Este es un ítem contra medusa. Tiene daga. Este es daga contra el Zeus. Medusa manta. No es tan fuerte todavía, pero es difícil de matar. Ya casi sale un ítem. Va a ir Lotus en Mars. Es una compra media mala. El Pele la va a rematar con esa compra de Cetro. Ya estamos, voy a vender la Magic. Sí, la Magic, el Sword Ring me vale más. Aso, estas asistentes son excelentes. Ya, pues hora de mechar daga, medusa BKB. Tienen Glimmer también, es un detalle importante. Tiene detección. Ah, tengo Zeus, ya, este se va. Un TP más, con esto puedo mechar. Las Travels. Voy a ver cómo va esta pelea. Voy a empezar a meterme más de cara, porque siento que ya puedo matarlos. Forzarlos al menos que vengan a contra mí y yo puedo matarlos. ¡Lo muerto! A pelear, concha su madre, ya estoy fuerte. Con esta BKB me puedo parar adelante y si estoy adelante del Zeus, el Zeus es fuerte. No me importa este Clockwork. Ahora él escapa de mí. Si yo le tanqueo al Zeus, el Zeus hace mucho daño. Ya, ahí está ese concha su madre. Paciencia, paciencia. Ya, el Timber murió con la BKB, quedan esos dos. Siguen esa cagada, si la chapan, chévere. Y si no, tomamos un objetivo. El Rubik, no puedo chapar el Rubik, y tiene Glimmer. Pero lo bueno es que tengo C, una curadita, putadocita. Estoy muriendo. Ya, excelente iniciación del Mars, esto abre una pelea para mí. Madre, alta la detección. Me conformaré con ese soplón. No.
Ese no me no deja de matar. Puta, estoy solo, weón, voy a pandas. Fuera mierda. Ellos piensan que mi panda de piedra es el que va a aparecer mi héroe. Están los casos. Quédense con las ganas, imbéciles. No sé qué ha pasado, pero mis aliados no avanzaron. Ahora no tengo ulti. Puta madre, me he hueveado. Quería usar el sol, ya que chucho. Quiero hacer un poco de split push con mis pandas. Esa dusa que tiene mi Mjolnir. Asu, está potente contra las copias. Muy potente contra las copias. Mi siguiente compra va a tener que ser un refresher. Doble BKB, doble ulti. Ah, murió mi panda. Yo estoy avisando, no tengo ulti, yo no voy a pelear. Si ellos pelean es cosa suya, ¿no? El Zeus está mechando bien. La Dusa Mjolnir, ¿no? Es bien difícil de matar. Cuando, o sea, la única opción para ganar estas peleas es que la Medusa se quede sola. El Sharp no me gusta tanto. Desarma la Medusa. Pero prefiero enfocarme en un refresher. No. Ah, qué chucho. Tampoco es tan malo. ¿De qué sirve sacar tantas copias si la Dusa tiene millones? Ya, el Zeus está con Arcana, me interesa. Si yo le tanqueo al Zeus, el Zeus saca mierda. Ese Clockwell ya está muerto. Solo tengo que hacer volar a la Medusa y bajarme a su gente. Porque el Pele no puede matar a la Medusa. Y tengo que cuidar al Panda de Viento, ¿no? Maten a la Medusa, maten al Timber. Esto tengo que hacerlo volar y matar a su gente. ¿Dónde está? No tengo otro ulti. Queda... La Medusa está sola y no tiene ulti. Muerto. No vales ni mierda. Y ahora sí que ya pasó el momento feo, ya puedo desmutear estas cagadas a ver qué están diciendo. Me falta 800 para refresher, acá lo saco. ¿Debería ir a pushear con ellos? Yo creo que sí, pero no me he dado cuenta. 500. Creo que debía haber ido a pusherle, cagado. Puta madre. Lo siento, me he equivocado. Vamos a vender este Soul Ring porque el refresher es más importante. Doble BKB, doble ulti. Está bueno. Ah, el talento le di para mis pandas, para que mis tres pandas tengan mi tercera habilidad incluida como habilidad pasiva. Acá hay plata. Mi siguiente compra, ahora sí van a hacer unas traves por la velocidad de movimiento. No voy a sacar Power 3 ni Facebook, prefiero travel. Estoy super fuerte para pelear. El Pele no tiene ni mierda. Acá juego con el Zeus nomás. El Zeus es el que tiene mejor noción de juego. Es que la Medusa tiene su primera pez que le ayuda a farmear. No es que ese weón sepa farmear. El Pele no tiene una habilidad para farmear. Pero también este weón es una mierda, pues.
el Clockwork, ¿no? No es un problema. El Timber no lo mato, pero me está jodiendo. Ya, aprovechando que tengo mi ulti, no sé si pueda forzar una pelea. Tiene MKB la medusa. Toma tu piedrón. Acuérdense que este no sé si sea el objetivo, pero si muere ya es por heal. Es un heal. Está bueno, está bueno. Mi tercera habilidad instantáneamente después. Esto es Roshan, no es para mí. La medusa la cagó porque no activó su escudo de mana. En lo personal no me gusta mucho el Shark. No me parece un excelente juego de Shark. Sé que la medusa pega fuerte, pero no me parece mucho necesario. Lo que sí me parece necesario son unas cueras. Ya voy a empezar a pegar fuerte. Y es momento de pushear. Ajá, dos soncitos saliendo de su base. Maten esas mierdas. ¿Qué hice? Pegar dos horas, dos hits, dos vidas. ¿Dónde chucho están estos huevones? ¿Por qué mi bicho no me cura? ¡Oh, cúrame, pe, carada! ¡Cagara! ¡Cúrame! ¡No escribas! ¡Cúrame! ¡Cúrame! Ya se dio la M2. Y el pele tiene el Roshan. Yo solo tengo dos ultis, pero no tengo BKB. Igual puedo mechar. Ponte el Zeus. Me gusta ir Hyran. Difícil. Ya bien, ya la cagaron. Bueno, ya se metieron. Me ayuda esto para pelear. Sí o sí, vuela medusa. Vamos por los otros. Pandita de viento. Vuela medusa. Oh, vuela, Fuchikumare, vuela. Vuela, el tótem. Ya se me acabó mi chiste. Otro chiste de nuevo. Oh, mi panda. Vuela medusa. ¡A la mierda! ¿Qué fue? ¡Muerte, muerte! Daguea. Daguea, concha. Muere, daguea. ¡Daguea, mierda, daguea! Puta, huevón. Metí todo. Y nada, aún. No sé qué paraba a mi panda de viento que no podía hacer volar a la medusa. Creo que es porque tiene shard. Puta, este pele se muere de hambre. ¿Qué fue? Ya, entrar a su base con la medusa viva, descartadísimo. Super descartado. Es imposible. Imposible. La Dusa tiene MKB. Tengo que empezar a armarme un poco más. Ya pa' golpe. Mis pandas son buenos. Saco de juego a la medusa. Oh, este es el dúo dinámico. Este dúo sí me sirve. Este par de héroes son muy buenos conmigo. Yo les tanqueo. Puta, el bicho ya se murió, creo. O déjame amigo por el chat, madre. No. Hola, soplón. Cualquier kill es bueno acá. Ya, esa medusa no, todavía no. El ciclón está en cooldown.
Ahora si vuelas. Adiós totem. Adiós totem. De lejito nomás, no tengo mucho que hacer. Mi tercera instantáneamente después. No tengo ulti, no tengo refresher. Yo de lejitos nomás. Este par de bounties me sirve. Necesito el Zeus para la defensa nada más. El Zeus lo es todo. Ve cabello en ulti. ¿Puede ser? Sí. Tan débiles, tan débiles. Tengo un ulti todavía. Vuela soplón. Ya se estoy imbécil. La mierda me fileteó. Y el pele no va a matar a la medusa ni cagando. Ya, armadura. Esta Midas ya no vale. Necesito armadura. Shard también puede ser, creo. Ya empieza a pegar fuerte Jagger. Tengo el refresher listo. Voy a tener que comprarme porque no se van a ir. Voy a sacar un Shard. Y voy a hacer buyback. Para la defensa. El panda de viento, no. Puta, me copió el ulti, no. Puta, me copió el ulti, causa. El totem. No quiero ultear todavía. Tiene otro ulti. A la mierda, imposible, no muere, esa es su gente nomás. No, ya me morí. Imposible, man. Necesito que esos jóvenes me hagan caso nomás para ganar esto, pero ya es muy tarde, ya nos hicieron trono. Bueno, si se van chévere, tío, si se van puedo resonar con estas mulas. Si vivo y podemos pelear otra vez, ellos podían acabar el juego aquí. Menos mal no lo hicieron, weón. El Mars. Oh, causas, por si acaso podemos ganar este juego todavía. Pero tienen que hacer bien las cosas, pues. No le pueden lanzar toda la medusa. Ignoran a la medusa y maten a los de atrás. Oye, Mars, sáltale a los supports, por favor. Si matamos a los supports, la medusa no va a estar tan cómoda. Tenemos que matarlos a todos y al final ir por la medusa. Porque el pele es una mierda. No tiene nada de daño. Necesitamos dejarla sola nomás. O sea, yo les digo, ¿no? Si quieren, weón. Si no quieren, no lo hagan. Yo les estoy dando la clave para ganar. Entonces intentemos, pues. De hecho, es así como se va a ganar esto. No hay por qué complicarse tanto. Ignoren a la medusa. Yo la voy a parar a hacer... Yo la voy a hacer volar todo el juego. Pero hay que aprovechar ese tiempo y matar a su gente. Nada más. Mars, tú sobre todo. Al Rubik y al Clockwork, por favor. Esos dos son importantes. El jornero es basura, eso no hace nada.
Oye, ponte este, pues, ¿sabes? Penta, etch. Esto no me hace daño. Unos guarcitos puede ser, huecho. Tienes tres guars ahí. Guarda por acá al menos, pues un poco. Ya les expliqué el plan, por favor. ¿Echamos? No, no tiene medusas. Abajo matamos a la medusa. La matamos, solamente son dos. Avancen, avancen, avancen. Está sola la medusa, la matamos, busca la medusa, medusa. Medusa por acá. Que se le acabe el ulti, que se le acabe el ulti. ¡Mátala! Buena, buena, así se gana, weón. Está fácil esto. Vamos medio, están muertos, dos líneas. No te hagas ese blink, creo, Zeus. No te paga, no te paga tanto. Hazte Ethereal Blade, Dagon, esas huevadas para matar a la Dusa de lejos. Está faltando daño, el pele no hace nada de daño todavía. Vamos medio, vamos medio. Oye, apuren pe, estamos pushando. Omar, métete de frío y mata a estos dos, esos son tus objetivos, por favor. Yo tengo un refresher todavía. Ya saben, siempre ignoren a la medusa, en caso se compre. Joder, mete ulti, pues mierda, pues compras tu ulti. Vamos a sacar copias. Si lo claves ese Jagger se puede morir porque no tiene giro. Pero igual, enfócate en los support, Mars. Jagger, 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 Jagger. Buena, buena. La medusa ya sale. Retrocedemos, creo. Ya vete. Dame algo, Glimmer, algo. Force, force. Váyanse, váyanse los que puedan. Ya, el pele se va a tener que comprar acá. Tengo buyback, ¿yo? Yo también tengo buyback. Ellos van a venir todo medio, normal, le echamos a la Dusa de nuevo, es el mismo plan. ¿Tienen buybacks? ¿Mars, tienes buyback? Ya, se compran pues cuando pegue acá. Mars, tú le saltas a los que están atrás y yo le hago volar nomás. Yo también tengo buyback. Pele, también te vas a tener que comprar porque ellos pueden acabar el juego aquí por si acaso. Si no pushean, no se compran pues. ¿Saben qué puedo comprar? Una alabarda también. Es buenísimo contra medusa. O corsair que pegan de lejos. Eso no importa, eso no importa. Al final va a ser lo mismo. La medusa siempre va a estar sola. Voy a hacer alabarda mejor. Es mucho mejor que las cuiras. Es más barato. Y me permite tener buyback. Ah, muy bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. El Jinzo no sirve. Yo tengo la barra. Es lo mismo. Así tenga 10 vidas la medusa, la puedo matar 10 veces.
árbol. Solo tiene que estar sola. Yo tengo la barra también. Chable Sarconte de mierda. Voy a pushear línea con el smoke nomás. Con tal que no te mueras, todo bien. Y si mueren, tengan buybacks. Esa capita del Mars. Oye, Mars, ¿no quieres otro ítem? Eso te sirve más para escapar. Tu vida vale bastante acá. Puta, muchas teclas por mi panda. No se vayan a morir, por favor. ¿Eh? Si se mueren, tengan buyback. Pero lo ideal es que no mueran. Porque no hay nadie en el mapa. Mi 30, puede ser. Abajo es la defensa, ya saben ya. Mars, puedes irte posicionando acá. De acá saltas para acá y chapas a los supports. Yo acá le hago ahora la Medusa. Si tú los inicias a ellos, yo uso todo. Para joder a la Medusa. Lleguen. Es ahora, Mars, atento. Puta, me hizo mierda. Tengo buyback. El totem, por favor, no se olviden. Ignoren a la Medusa. O bueno, creo que la mata. ¿Podemos ir medio? Hoy mis dedos se quiebran, weón. ¿Podemos ir medio? No tiene buyback, creo, la Medusa. Y si tiene, la matamos, creo. O forzamos su buyback. Oye, Zeus, acá hay una arcana, creo que a ti te vale más. Yo no tengo. Chapa tú. Vamos medio, si la acabamos, creo. El Zeus hace mucho daño. Acá el clock chape si pueden. Mira esa llave de atrás. Trono. Se compra, retrocedemos, ¿sabes? Se compra la Medusa, retrocedemos. Dale nomás. Ignóralo, estoy al trono nomás, estoy al trono. ¡Oh, y los creeps! Ya va a salir la Medusa, tengan cuidado, ¿eh? 2 segundos, retrocedan un poco, por favor, retrocedan. No, vayan. Vamos a ganar bounties. Bounties, para que el pele tenga buyback. ¿Cuánto te falta pele para tu buyback? 150. 100. Acá sale 135. Ya, me echamos con el pele acá en la base. Yo tengo todavía pandas. Es el mismo plan. Acá la cagan. Si lo clavas también puede morir el Jagger, por si acaso. Ah, normal, tranqui. Te vas a tener que comprar ya este pele, creo. Yo me voy a bajar el totem. Está volando la luz, ya saben cuál es el plan. Vuela, mierda, vuela. ¡Mata a su gente! ¡Qué
Mata, mata, pásala, pásala, pásala. Muere, concha de madre, muere, mierda. Vamos medio, vamos medio. ¿Y si papá estás? Si la medusa se compra, si la medusa se compra, yo igual tengo un ulti nada más. Puta. Igual le damos, yo tengo un ulti, solamente es ignorar a la medusa. Pele, enfócate en el trono. ¿Por qué no dirigiste al principio, amigo? Dale, dale, se muere, está, solamente son dos. Bueno, ya acabo ya. Muy bien, Jagger, ¿juntas con Chapumare? ¿Juntas? Al fin con Chapumare. Buena, buena. A la mierda, que tal caca si se meten un cagadón estos huevones, ¿eh? Esta cagada se acaba en bipipes. La vida no es justa, causas. El PL es una mierda porque después de estos dos ítems que son buenos, saca una cagada de ítem que es el cetro. Cuando la medusa está sacando Mjolnir, entonces saca más copias contra un ítem que limpia sus copias. Qué tal lógica. El Zeus es el que mejor juega acá. El Marsput al final entendió su chamba. Tienen que entender que el panda es bueno. Hace ligeramente buen daño si lo saca su Radiance. Pero su principal enfoque, su principal tarea es levantar enemigos que joden mucho la partida. Y en este caso la medusa era inmatable. Imposible de matar. Contra esta clase de enemigos es mejor ignorarlos y sacarlos del juego todo el tiempo. Los demás eran el problema. ¿Se han dado cuenta que cuando mi gente se enfocaba en la medusa, nunca moría? Y siempre los de atrás spamean sus habilidades. Entonces, esta es la clase de ejecución en un juego contra una medusa muy armada. Ignorar a la medusa e ir por su gente. Es la forma de ganar esa clase de partidas. Espero les haya gustado esta guía intermedia, causitas. Nos vemos otro día con una nueva guía. Espero hayan aprendido algo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.